Hola, vamos a ver los principales materiales que podemos utilizar a la hora de pintar con acuarela. Primero vamos a ver los diferentes tipos de acuarela. Vamos a ver que tenemos lápices acuarelables con los cuales simplemente vamos a colorear una superficie y luego con un pincel húmedo vamos a distribuir todo el pigmento y los encuentras también en diferentes marcas. Igual que los lápices, tenemos ahora también unos que son los marcadores acuarelables, ¿no? Entonces, tal cual como un marcador, colocamos en la superficie y luego vamos pasando con un pincel con agua para sacar todo el pigmento de la acuarela. Además vamos a tener pues los métodos tradicionales de la acuarela, como la acuarela en tubo o en pasta también se encuentra. Estos tubos pues simplemente es un pigmento que debemos mezclar y diluir muy bien en agua para poderlos utilizar. Además de los tubos y de las pastillas, también existen los ecolines, que son acuarelas líquidas. Básicamente tú solamente mezclas, esto ya viene como una tinta, un pigmento bastante concentrado, lo mezclas con agua, lo diluyes y ya puedes comenzar a pintar. Esas son como las básicas que tenemos a la hora de pintar con acuarela. Puedes conseguir cualquiera de estas, puedes especializarte solo en uno o puedes combinarlas también sin ningún problema. Adicionalmente pues vamos a necesitar pinceles. Los pinceles pues hay de muchas calidades, digamos que el mejor pincel es un pincel de pelo de Marta. Hay otros como estos que son de pinceles de pelo sintético, sin embargo pues son también buenos, digamos que son más económicos. Lo importante de un pincel es que no se comience a abrir tanto como este, sino que después de seco y después de pintar conserve otra vez su forma, para que el pincel sea un buen pincel. De todas maneras, hay muchísimas marcas y presupuestos en el mercado para conseguirlos. Y adicionalmente tenemos el pincel de agua, que me gusta mucho. Es un pincel de pelo sintético que también mantiene mucho su forma, pero tiene la particularidad de que tú lo puedes llenar con agua. El barril es un barril de plástico, lo llenas con agua y simplemente vas a ir pintando. Si quieres hacer un poco de presión para que el agua vaya saliendo sobre la superficie, ¿sí? Eso es. Entonces, espero te haya gustado mucho este video. Déjame tus preguntas o tus comentarios abajo y estaremos publicando más videos de acuarela próximamente.